que passa por tu suspiro. Que passa, que passa e passa, que não sinto tu carinho. Que as flores se han perdido, que se secou aquele brilho. E aquilo que me dijiste se pierde em mi olvido.
siento miedo, porque yo tengo a Cristo Jesús. Así que, si tienes miedo, no te compres un perro porque le da sarna, busca de Cristo. Cristo es eterno y dice así. Te levantas y a cada paso que caminas sientes un miedo dentro de ti que te domina. Es el que se va apoderando de tu sistema. Una cortante frialda que tu conciencia te quema. Y tú quisieras dejarlo en casa o guardar en el closet, para no tener que escuchar luego todas esas voces que te causan un gran pavor, te atemorizan. Tus pelos se aterizan y tu corazón se paraliza al saber que en cualquier momento tu hora llega. Acuérdate que la vida no es un juego de Sega. Si mueres hoy no hay continuación, o sea un game over. Procura que el ladrón tu alma nunca robe. Siente miedo que los maten. Siente miedo de morir. Siente miedo que los maten. No saben cómo vivir. Siente miedo que los maten. Siente miedo de morir. Siente miedo que los maten. Díselo, doctor. Sienten miedo que los maten, y por causa del dinero sus cuerpos combaten. El malo da salida para que ataquen sin piedad alguna. Hace que el alma de su cuerpo saquen. De seguro un vuelo eterno, puede ser el cielo o puede ser el infierno. Siento escalofríos y mi corazón se entristece cada vez que se van los míos. Qué triste situación es ver que redactan tu acta de defunción. Pido a Dios que envíe su poder, que puedan entender y que quebrante esta maldición. Dice, sienten miedo que los maten. Sienten miedo de morir. Sienten miedo de morir. Sienten miedo que los sienten maten. Miedo que los no maten. Saben cómo no saben cómo vivir. Sienten miedo que los maten. Sienten miedo. Díselo. De morir. Sienten miedo que los maten. Oye bien. Díselo, mano. Que te asegura que mañana tú estarás despierto. Que te asegura que tendrás tus dos ojos abiertos. La vida es pasajera, la vida es ligera. Y si no tienes a Jesús, dime qué te espera. Estás dentro de un ataúd con tu cuerpo inerte. Pues la salvación de tu alma no es cuestión de suerte. Lo que le quita el miedo que tu corazón siente y estar siempre contigo, aún más allá de la muerte. Pero la muerte te acecha, el mal se aprovecha. Pone en ti pereza, es difícil el camino y las puertas estrechas. Y mintiéndote dice no sigas la flecha de la salvación, y premeditada es tu destrucción. No hay excusa, no busques pretexto. Ya yo hice mi trabajo y en tus manos está el resto. Yo espero que busques a Cristo. Oye, Manny, así muchos panas míos han empezado y tienen temor, tienen miedo, pero el Espíritu Santo no nos da espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Un espíritu que nos guía a toda verdad. Si tú no tienes ese espíritu, hoy es tu día. ¿Qué mejor tener la dirección de tu vida? Tener lo que va a guiar tu vida, va a encaminar tu vida hacia toda verdad y toda justicia. Yo. Así muchos panas míos han terminado así. Pero qué bueno que el Dr. B de aquí de Arecibo, ya tú sabes, yo, él es de la casa. Esta canción usted la conoce y le voy a pedir el favor que se ponga en pie para que la podamos cantar juntos. Se llama Vuelve Pronto. ¿Cuántos quieren que él vuelva pronto? Muévase ahí en su lugar. Sus ojos yo hacia el cielo y su rostro se escondía. Llora su despedida. De este mundo tú partías. Aquel hombre tan bueno, como dice Jesús el Nazareno. Aquel que no está entre los muertos, mi amigo, mi hermano. Aquel hombre del cielo y yo dejé de verlo. Vuelve pronto, por favor, que tus ojos quiero ver. Por los campos correré, en tu mano andaré. Pero que vuelve pronto, por favor, que tus ojos
Había nada que la llenaba. Muchos me predicaban. Me dice si él sigue a Jesús, todo cambiaba. Hasta que me di cuenta que era cierto. Antes era ciego y ahora tengo los ojos abiertos. Abre los ojos tú, porque ya es siempre. Yo lo bien, abre los ojos tú, porque ya es tiempo. Es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Caballo le dieron por muerto. Yo vengo hablando claro, este es el tiempo de que pares de vivir en algo que no es cierto. Yo usaste el desierto, no vivas en el engaño en el que el pueblo de Israel dio vuelta 40 años. Es tiempo de que no conozca a Cristo en tu vida, para que salga de ese laberinto oscuro, frío y sin salida, donde son muchos los que se encuentran perdidos. Razón y motivo que el camino ancho han escogido. Pero no están perdidos, no se ha acabado el tiempo. Mientras hay vida y esperanza, un arrepentimiento puede cambiarte, puede salvarte. Y del castigo eterno, oye, Cristo librante. Reacciona, porque ahora tienes la salida. Dígame qué vas a hacer, pues Él te ama sin medida. Que tome la decisión, ya es momento. Ven y van y monte, te dicen ya es tiempo. Es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer el cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa. Le vieron levantarse dentro de los muertos. Yao, yao, este Benji. Ay, ay, ay. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Yao, yao, Cristo te ama. Mani, esto está a fuego en él. Yao, yao, este Benji.
aquí. A Fuego Ember. Representando al mejor de los mejores. Jay-Z. Aplauso ahí para Benji. Otro que se une al Reino Unido, el United Kingdom. Hay una canción que escribí hace poco que habla sobre la fidelidad de Dios. Esta canción me bendice porque una de las cosas más increíbles que yo he visto de Dios es su fidelidad. Aunque usted y yo le fallemos, Él siempre va a ser fiel. Y si va a aplaudirle, hágalo fuerte a Él. Y quiero que una vez nos reunimos con los muchachos y dijimos qué es lo que más nos asombra de Dios. Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento, yo lo que dije fue: Él es fiel. Lo que más admiro de Él es su fidelidad. No merezco lo que tengo, lo que soy. Es por su gracia, es por su amor, por su misericordia. Y por eso escribí esta canción que lleva como título Fiel. Debes saber, lo debes sentir, que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Debes soñar, debes creer, que al final llegaré, contigo siempre yo estaré. Son aquellos momentos que me hacen vivir. Y si tú me faltaras, moriría yo aquí. Manos sale, digámoslo en esta noche. Fiel, tú has sido fiel. No importa cuán lejos esté, tu presencia siempre sentiré. Fiel, tú has sido fiel. Marcos Witt. Debes saber, debes sentir, que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Debes soñar, debes creer, que al final llegaré y contigo siempre estaré. Aunque el mundo dé una vuelta atrás,
al cielo y levante su voz y dígale gracias, Señor. Dígale fuerte gracias, Señor, que tú siempre has estado a mi lado. Siempre has estado a mi lado. Nunca me has dejado. Y a ti te damos todas las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre. Te equivocaste, no acertaste al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esa vez te equivocaste, te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo atrás, te quedaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Esto es dedicado para muchos que dicen que porque yo soy cristiano yo no gozo. Baba, sin sentido que ellos hablan, yo no escucho. Payaso monigote me resulta muy gracioso. Cambia en tu vida esa mala rutina. ¿Cómo sabes si agria o dulce una china? Si tú no has probado, entonces ¿por qué opina? Ven y prueba a Cristo que a todos fascina y dice: ven, prueba, prueba de lo que yo tengo. No sigas por ahí con ese gozo de alengo. Ven, goza, goza de ese party. Pablo pone la música y la lírica semanítico. Ven, prueba, prueba de lo que yo tengo. No sigas por ahí con ese gozo de alengo. Ven, goza, goza de ese party. Pablo pone la música y la lírica semanítico. Es que tú dices que tú gozas. Tú dices que estás happy. Óyeme, socio, ¿de qué manera te lo explico? Te lo dice Manny Monti, los cristianos Puerto Rico. Díselo. No acertaste al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esta vez equivocaste, te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo atrás, tú te quedaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Díselo. Tú fumas blon, tú bebes cerveza, pero lo que tienes por cerebro un mime en la cabeza. Tú fumas blon, pero lo que tienes por cerebro un mime. La diferencia de tu nota a mi nota es que la mía pa' siempre, la tuya se te agota rapidito. En un 1, 2, 3, la tuya te sale cara, la mía es free. Cambia esa mentalidad de chitri, corra pasa porque ya se acerca el fin. Diririn. Jesús tocó a la puerta y te quedaste, y cuando digan ábreme te dirán: te equivocaste, no acertaste al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esta vez equivocaste, te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo atrás, tú te quedaste, te equivocaste, te equivocaste.
pensaste, te equivocaste. Y anticipo que mi music no la hago pa' tu equipo, ni pa' tu bazooka. Aunque yo sé que el ritmo te cuca, pero escucha la palabra que realmente es la que educa. Cambia, transforma, liberta, sustenta, sana al enfermo y al hambriento, alimenta. Mira a ver si otra excusa tú te inventas. Si no sabes lo que entonces por qué comenta. Hablaste, tiraste, opinaste, pero en verdad te equivocaste. Díselo Puerto Rico. Te equivocaste, no acertaste. Al decir que yo no gozo con mi Cristo, tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esa vez equivocaste, te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, te quedaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Yo, vamos a ver si aquí esta gente comieron arroz con habichuela hoy. Buen día, Ken. Cuando, yo le, cuando venga esa gente a decirle usted que usted no goza en Cristo, ¿cómo le vamos a decir? Ay, bendito. Díselo fuerte, te equivocaste, díselo. ¿Cómo le vamos a decir? No los oí una vez más. ¿Cómo le vamos a decir? Porque el gozo verdadero está en... El gozo verdadero está en... Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. Es que por ahí dicen que nosotros los cristianos no gozamos. Y el verdadero gozo definitivamente está en Cristo Jesús. Esto que yo estoy sintiendo en estos momentos, esto que yo estoy experimentando, yo no sé si usted lo está sintiendo. Ah, santo. Esto es un gozo, mi hermano, que yo me levanto con él y me acuesto con él. ¿Ah? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y por ahí dice que nosotros los cristianos no gozamos. Yo no entiendo por qué ellos dicen eso. Pero vamos a ver ahora. Oye, como le gusta robar cámara, como le gusta robar cámara. Por ahí se pasan difamando a las muchachas, diciéndole que las muchachas son unas perras. Yo no creo eso. Para mí las muchachas son la rosa más hermosa que el Señor ha creado. ¿Es así o no es así? Yo tengo una canción y dice: esta canción se llama La Fruta Prohibida. Oh,
te adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y es hermoso estado. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte. Me robaste el corazón.
pasaste de mi vida. Thank you.
Mm-hmm.